Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Giovanni Medina hunde a Ninel Conde y le envía un fuerte mensaje tras hacer contenido para adultos. Luego de mucho tiempo de disputas legales entre Giovanni Medina y Ninel Conde por la custodia de su hijo y después de que la actriz de RBD consiguiera el derecho de tener visitas breves con el menor, el empresario recientemente despotricó en contra de la cantante luego de revelar que estaba preparando contenido para adultos en una polémica página. De acuerdo con algunos informes, Giovanni Medina ofreció una entrevista para el medio TV Notas donde se abordó el tema de la recién estrenada cuenta de OnlyFans que Ninel Conde anunció con bombo y platillo en su cuenta de Instagram. Tal parece que esta noticia no fue bien recibida por Giovanni Medina, quien despotricó en contra de la actriz en el medio anteriormente citado, declarando que debería anteponer el bienestar de sus hijos en lugar de exponerse de esta manera. Antes de exponerse así, debería de pensar más en sus hijos, pues cuando somos padres tenemos una responsabilidad en nuestro comportamiento y debemos proteger a nuestros hijos emocional y moralmente. En contraste, Medina mencionó que él era su primer suscriptor, pero lejos de hacerlo por las razones que muchos pensarían, la realidad es que lo hace para vigilar que su contenido no atente contra el bienestar del hijo que ambos comparten. Soy su primer suscriptor para reportar ante las autoridades cualquier contenido que vaya en contra del bienestar de mi hijo. Finalmente, el empresario de 35 años de edad mencionó que no piensa hablar con Ninel Conde sobre su OnlyFans, pero sí se mantendrá al pendiente de las publicaciones. También comentó que su hijo no debería ser relacionado con las decisiones que tome su madre, pero sugirió que la actriz replantee sus actividades porque debe proteger el estado socioemocional de su hijo. Y aunque Giovanni Medina no mencionó explícitamente a Sofía, la primogénita que Ninel Conde tuvo con el actor Ari Telch en 1997, sí hizo referencia a sus dos hijos y de cierta manera criticó la decisión que tomó la bailarina con respecto a su contenido exclusivo. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video.